En este video te enseño cuáles son los celulares que más conviene comprar en Uruguay. Así puedes elegir uno que sea perfecto para vos. A veces elegir no es tan fácil porque hay muchos modelos ahí fuera y entre sí hay unos cuantos que se parecen. Pero tranqui, hoy te voy a estar acompañando por todos los precios de los celulares. Te los voy a mostrar a todos y te voy a ir diciendo en cada uno de ellos cuál es el que más me gusta, cuál me compraría yo. También te voy a dar piques para comprar celulares de la manera más barata posible acá en Uruguay. Así que es un video lleno de información. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento, mi nombre es Alexis y pruebo productos de tecnología. Por acá siempre probamos lo que llega a Uruguay. Por ejemplo, probé el último router de Antel, ese que viene con Wi-Fi 6. Y unos cuantos celulares, ya más de 110 a esta altura. Así que si querés estar a la última con todo lo que se viene para acá, suscríbete al canal, obvio, y seguime en Instagram y en TikTok para muchos más videos. Para comprar celulares en Uruguay de la manera más barata posible, te recomiendo que busques en tres lugares. El primero, ya conocido por todos, Mercado Libre. Ahí, cuando vos entrás y buscas el nombre de un modelo de celular, Puedes ver diferentes tiendas que lo tienen y ahí mismo podés comparar y ver cuál de todas lo tiene más barato. Otra alternativa es Chequealo, mi nueva página para comprar tecnología en Uruguay con código de descuento. Cuando vos entras, directamente te pregunta qué te gustaría que tenga tu celular, cuál es el uso que vos le das. Vos podés poner que era un celular con buena cámara. Y enseguida pones el precio en el que estás buscando. Y luego te recomienda varias opciones. Cuando haces clic en un celular, ahí te muestra los precios de varias tiendas de acá de Uruguay. Y también te muestra cuánto te saldría traerlo de Estados Unidos con tienda mía. Y ojo, porque muchas veces resulta que traer el celular de Estados Unidos con tienda mía es la forma más barata de conseguirlo acá en Uruguay. La página te da códigos de descuento para que puedas comprar más barato y muchas veces así vas a poder conseguir el mejor precio del mercado. Y si te gustaría que te ayude yo personalmente a elegir un celu, chequealo, tiene un número de WhatsApp, me puedes escribir cuando quieras y con gusto te voy a ayudar. Y la tercera opción que no descartaría bajo ningún concepto es buscar en tu operadora. Puede ser Antel, Claro o Movistar, la que sea que tengas vos. Ya sea en celulares con contrato, que sabemos que a veces tienen algún descuento, pero también, ojo, porque Movistar vende celulares libres ante él también y a veces te puede llevar alguna sorpresa con el precio que manejan en algunos modelos. Puede ser que un modelo esté más barato en Chequealo y capaz que si buscas otro celular está más barato en Mercado Libre. Y otro modelo está más barato en Movistar. Puede ser. Varía según el modelo, varía según cada momento. Capaz que hoy hay unos precios, pero mañana hay una oferta en justo ese modelo que vos querés. Y ta. Puede variar. Pero lo que es seguro es que si buscas entre estas tres páginas, vas a tener una gran visión de un montón de precios y vas a poder comprar de manera muy barata. Viste que los teléfonos tienen diferentes configuraciones de memoria. Mira, para la mayoría de personas lo que estoy recomendando es apuntar a un celu con 128 GB de espacio. Como para tener una memoria que sabes que puedes usar por varios años, tirar un montón de fotos y que no se te va a llenar. Si querés estar más suelto podés conseguir celus de 256 GB. Esas serían las recomendaciones yo les haría. Empecemos con los celus más baratos de todo el mercado. Estos son justamente para un uso básico, para mandar whatsapp, para entrar a las redes sociales y para hacer alguna foto de vez en cuando. Por 4.500 pesos el que más me gusta es el Redmi A1. Es el típico celular baratito que te dura un montón, el que le dura una banda la batería. Tiene un rendimiento que es aceptable, no es que se tranca cada 5 segundos. Y bueno, para lo que vale, me parece que es de las mejores opciones. Y subiendo por un poco más, podés conseguir por 6.000 mil pesos el Redmi 10A. Y ese viene con sensor de huellas y desbloqueo facial. Son unas comodidades extra para así no tener que poner el PIN cada vez que querés desbloquear el celular. El siguiente rango de precios que les recomiendo. Es de 8.000 a 10.000 pesos. Acá ya no estamos en terreno de celulares básicos, sino que estamos en un punto dulce, porque son celus que siguen siendo muy baratos, pero ya empiezan a tener un montón de características, como buenas pantallas rápidas, con buena calidad, también carga rápida, baterías grandes, buenas cámaras. Así que presta atención si querés un celular. Bueno y barato. El que más me gusta de todos es el Redmi Note 11. Viene con pantalla Full HD AMOLED, se ve preciosa, aparte tiene buen sonido, carga rápida, es un recelular celular y en Chequealo lo puedes conseguir por unos 8.200 pesos a través de tienda mía. Me parece que está de más. Si no querés esperar que te llegue de Estados Unidos, etc., acá en Uruguay lo podés comprar por unos 10 mil pesos más o menos. Si me preguntan a mí, es el mejor celular de este año, calidad-precio que ha salido en nuestro mercado. Es muy barato y las características que tiene te van a sorprender. Ahora, si a vos te interesan más las cámaras del celular, ahí el que yo elegiría por ese precio también es el Samsung A23. Ese ya viene con estabilizador en la cámara y hace un montón la diferencia. Si esa es una de tus prioridades, preferiría el Samsung en su lugar. Y si te gusta la manzana y querés un iPhone, el mejor iPhone barato que puedes comprar acá en Uruguay es el iPhone SE 2020. El reacondicionado de tienda mía lo puedes conseguir por unos 8.000 pesos y ta, no hay color. Es el mejor, el más moderno que puedes conseguir. Tiene unas cámaras que son sobresalientes, incluso mejores que la de Samsung. Pero como punto flojo encontramos a la batería. La verdad que no le aguanta mucho. Y si esa es una de tus prioridades, es más práctico ir por uno de los nuevos Redmi Note 11 o Samsung A23. Cerca de 15.000 mil pesos, tengo dos opciones. La primera es el Redmi Note 11 Pro 5G, sí, un nombre largo, pero es un celular que es muy bueno porque viene con buena batería, se carga muy rápido, hace el 0 a 100 en 40 minutos, que es una bomba, para jugar, ver videos, redes sociales y eso, está bárbaro. Y una vez más, si a vos te interesan más las cámaras, el que te recomiendo en su lugar es el Samsung A33. Viene con estabilizador, tiene video en 4K. En ese aspecto es más completo. El siguiente escalón de precios ya es para aquellos que quieren más de su celular. Y me encanta porque sin irnos todavía a las nubes, podés conseguir celulares de ahora y algunos reacondicionados que tienen tremendas características. Creo que si yo me fuera a comprar un celular para mí, este sería mi precio favorito. De 18.000 a 22.000 pesos. Si querés algo nuevo y que tenga una linda cámara y una buena batería, ese celu que buscan todos es el Samsung A53. Eso, buena cámara, buen video, graba en 4K, tiene estabilizador en la cámara principal, la mejor opción dentro de lo nuevo. Es un celu muy rendidor. Y si preferís una cámara todavía mejor, podés conseguir reacondicionado el Galaxy S21 en Chequealo, tanto en su versión chiquita como en la versión plus, y los dos son maquinones en cuanto a cámara. Son cámaras de alta gama, pero del año pasado, o sea, súper recientes, y graban en 4K 60 con todas las cámaras, precioso, y tienen un chip de alta gama por el rango de precios en el que nos movemos, 20 mil pesos. Son las mejores cámaras que podés conseguir con diferencia. Si a vos no te importa tanto el tema de la cámara y más bien usas el celular para las redes o para jugar también, ¿por qué no? En su lugar, te recomiendo el Xiaomi 11T Pro. Es un celular que acá llegó por unos 30.000 pesos y estuvo bajando de precio bastante salado y ahora se consigue por 23.000 en Mercado Libre. Y es un escándalo. Ese celular se carga de 0 a 100 en 17 minutos. O sea, vuela. En 10 minutos te carga como el 70% de la batería. Es una locura. Viene con un procesador que es muy bueno para juegos, un Snapdragon 8 y tiene muy buenas características en general. No se luce tanto en cuanto a cámaras. Las que tiene son decentes igual, pero ni ahí con las de un S21. Y si te gusta la manzana, por estos precios puedes conseguir de manera reacondicionada el iPhone XS de 256 GB o el iPhone 11 de 128. Son mis dos opciones favoritas. El 11 es más nuevo y viene con mejor cámara trasera y mejor cámara frontal. Me quedo con ese, pero si quieres una alternativa un poquito más económica, también con una mejor pantalla y con más memoria podés conseguir el XS. Los dos son tremendas opciones. De hecho, todos los celos que hemos hablado hasta ahora son muy buenos. Vaya por el que vayas, no te vas a equivocar. Bien, el siguiente rango de precios que tengo para ustedes es el de 32.000 hasta 35.000 pesos más o menos. Y acá podemos traer a la conversación celulares como el nuevo Xiaomi 12T Pro, como el que vimos recién, pero con una megacámara de 200 megapíxeles y un procesador más nuevo, el de este año. Eso, también sigue cargando rapidísimo, en 17 minutos, es como una versión más actualizada, por si querés tener el último, la diferencia de precio no es tanta, así que te recomiendo directo ir por el 12T Pro si está dentro de tus posibilidades. Si querés una mejor cámara, puedes ir por el Samsung S21 Fan Edition. Su precio ha oscilado bastante, pero normalmente debería estar por acá: 35 mil pesos, un poco más, un poco menos. Podés conseguir por estos precios iPhone 12 o el 12 mini, según el que más te guste en su tamaño, reacondicionados de 128 GB. Son los mejores iPhone por este precio. Y ahora, ya en unos 40 mil pesos estamos en terreno de gama alta. Y a mí el que más me gusta es la vieja confiable Galaxy S22. Viene con una muy buena pantalla, muy buenas cámaras también, y por este precio me parece que es la mejor opción. Si querés un celu divertido, un celu más flashero, podés conseguir el Z Flip 4, ese que se dobla a la mitad. Por si crees algo chistoso, vale, pero el S22 es un celular con mejores cámaras, con mejores características. Si eso no te cambia mucho, iría por el S22. O si no, también puedes conseguir por estos precios iPhone 13 o 13 mini. Después, en el siguiente rango de precios, estamos sobre unos 55 mil pesos. Y acá podemos ver al Galaxy S22 Plus. Y también al iPhone 14. El S22 Plus frente al iPhone 14 sigue manteniendo esas virtudes. Tiene una pantalla más rápida, se carga más rápido también y las cámaras del S22 Plus me gustan un poco más. Pero igual, los dos son tremendas opciones y vayas por el que vayas no te vas a equivocar. El iPhone 14 lo que tiene es una mejor batería. Este año la rompieron con las baterías que pusieron. Y bueno, tenedlo en cuenta. Capaz que te resulta más práctico y en tu caso te conviene más el iPhone. Después, en unos 65 mil pesos, ahí ya estamos hablando de el mejor Samsung, el Galaxy S22 Ultra, contra el iPhone 14 Pro. Y acá debo comentar lo siguiente. El S22 Ultra es un celular más completo. ¿Por qué? Porque viene con la mejor pantalla, viene con lapicito para poder hacer dibujos y gestos en el aire, y tiene el mejor zoom. Peca en que la batería no le dura tanto. Ahí hay un tema. Y es que al iPhone le dura más. Y eso lo convierte en una opción más práctica. De hecho, si me fuera a comprar un celular para mí, creo que sería el iPhone 14 Pro. Pero el Samsung S22 Ultra... Es fabuloso, me encanta. Si preferís un celular más grande, si te gusta un celular curvo, tiene un montón de características que son re buenas, así que yo no lo descartaría, me parece un celular maravilloso, pero considerando la batería, me parece una opción más práctica el iPhone 14 Pro. Y es que frente al iPhone 14, el Pro viene con la pantalla más rápida, viene con mejor zoom. Y ya queda bastante igualado con el Samsung en un montón de características. Y hace que me termine decantando por esa batería a la cual le dura más. Y ya para terminar, por unos 85 mil pesos, podés conseguir el iPhone 14 Pro Max. La versión más grande y con más batería todavía. Me encanta. Este me parece que es el mejor teléfono del año. Porque viene con tremendas características. Y la batería la aguanta un montón, como para dos días. De hecho, es mi teléfono personal y me parece que es la mejor opción si es que el dinero no es un problema. Porque estamos hablando de 2000 dólares y bueno, es un montón de plata. Pero si te lo puedes permitir, me parece el mejor teléfono de todos. Y esta es mi lista a finales de 2022. Espero que te haya servido. Si querés que te ayude a elegir tu nuevo celu, yo encantado, me puedes escribir por los comentarios acá abajo, o si no, me puedes mandar un mensajito por Instagram y ahí tenemos un chat más directo y también te puedo ayudar por ahí. Si querés que te dé piques para poder ahorrar en la factura de la luz, puedes hacer clic en este video de por acá y haciendo clic en mi foto, te puedes suscribir al canal. Activar la campanita así YouTube te avisa cuando subo nuevos videos y así sos el primero en verlos. No te los perdes. Dale, nos vemos en el próximo.